Saludos, buenas noches, muy buenas noches. Hoy es el lunes 18 de junio del año 2018. Cuando son las 7:10, comenzamos con Amorín. Hoy vamos a estar entrevistando al ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, Amorín. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Para iniciar, pues como no tenemos editorial el día de hoy, decidimos prescindir de ella para dar mayor espacio al tema importante del desarrollo minero. Vamos a observar un video para empezar a conversar los diferentes temas con el ministro Víctor Cano. Venezuela construye las bases para una economía productiva. Son 2 años del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. 2 años de grandes pasos, de grandes cambios sociales. 2 años de construcción de conciencia, de organización popular, de resultados. Escucha, acércate, siéntelo y escucha. 17.7 toneladas de oro ingresadas al Banco Central de Venezuela. 23 áreas delimitadas para uso minero, para proteger los ríos, las reservas forestales y los territorios indígenas sagrados. 45 convenios para la instalación de tecnologías mineras ecoamigables. 292 alianzas estratégicas firmadas entre el Estado venezolano y la pequeña minería. Más de 1.000 jóvenes incorporados al Plan Chamba Juvenil Minera. Más de 16.000 mineros inscritos en el Registro Único Minero, RUM. Más de 400.000 toneladas de carbón exportadas a Europa. 554 toneladas de ferroníquel se enviaron a Holanda. Certificación de la cuarta mina de oro más grande del mundo. Más de 1.000 reuniones con el pueblo minero y 37 con los pueblos indígenas. Creación de la Defensoría de los Derechos de la Mujer Minera. Conformación del Fondo Social Minero para la Protección de las Familias Mineras. Son logros del trabajo colectivo del pueblo minero. Son logros de un ministerio que sirve haciendo historia. Venezuela. Un resumen de estos 2 años, correcto, ministro, años de la creación del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Empecemos por ahí, ¿cómo han sido estos 2 años desde la creación del Ministerio? ¿Cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado el sector minero en nuestro país? La creación del Ministerio es una estrategia que planteó nuestro presidente Nicolás Maduro para darle fortaleza a todo el tema minero en Venezuela, para fortalecer el motor minero dentro de los 15 motores de la agenda económica bolivariana propuesta por el presidente, y dándole también planteamiento a lo que ideó y pensó nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, tener el arco minero del Orinoco, una zona de desarrollo estratégico integral para el tema minero, y entonces adicionarle un ministerio que se encargara de todo este tema minero, no solamente del arco, sino a nivel nacional. Entonces, en 2 años, bueno, en el video podemos ver todo lo que hemos logrado en estos 24 meses que ha sido creado el ministerio. Y nunca antes habías tenido un ministerio, la República de Venezuela, había tenido un ministerio solo dedicado al tema minero. Hay una cantidad de cifras importantes en el video. Una de ellas es el histórico de los despachos de oro al Estado venezolano, al Banco Central de Venezuela. ¿Cómo ha sido esa relación de el oro que va dirigido al Banco Central de Venezuela como parte de nuestras reservas y para la posibilidad del Estado venezolano de comerciar con el mundo entero? Fue una estrategia planteada desde el Ministerio de recuperar la soberanía, sobre todo sobre el tema del oro. Uh-huh. El oro que básicamente, bueno, lamentablemente estaba siendo traficado desde Venezuela. Y venimos recuperando la soberanía en este recurso mineral estratégico para el pueblo de Venezuela. Empezamos un plan agresivo desde el abril del año pasado y yo te quiero mostrar nada más esta lámina, cómo ha sido esa estrategia de recuperación, que en el año 2011 solamente habíamos entregado 4,6 toneladas y venía en descenso, ¿no? 1.9 toneladas en el 2012, 1.6 en el 2013, una tonelada nada más en 2014 y 2015, 2016, solamente 600 kilos en cada año. Hay un repunte con la creación del ministerio. Altísimo. Y un repunte de la entrega, del arrime del oro, de la producción que se hace en esta área. Y llegamos el año pasado a entregar 8,5 toneladas al Banco Central de Venezuela. A lo que va de fecha, y bueno, ya lo anunciamos vía las redes sociales, pero aquí en tu programa estamos anunciando que hicimos la entrega número 11 al Banco Central de Venezuela el pasado sábado.
entregamos más de 250 kilos de oro y con esto llegamos a 8,9 toneladas en el año 2018. Nuestra meta es, bueno, arrimar muchísimo más oro al Banco Central de Venezuela con el objetivo de ir fortaleciendo nuestra economía. Es decir, 8,9, si lo comparamos con el año pasado, todavía no llegamos a cumplir el primer semestre, o vamos en el primer semestre, y ya superamos la meta del año pasado. Ya superamos la meta del año pasado. No solamente eso, sino también este año hicimos la primera exportación de coltán. Uh-huh. Primera vez en la historia que se exporta coltán oficialmente, porque sabemos que también hay un tema también de actividades ilícitas con el coltán que se están llevando de nuestras fronteras, pasando por nuestras fronteras, este coltán que es recurso de todos los venezolanos. Y estamos recuperando la soberanía también sobre el coltán, sobre el diamante. En fin, estamos haciendo un trabajo integral en el tema minero para fortalecer la economía nacional a través del motor minería. ¿Cómo se está combatiendo, ministro? Ahorita usted lo acaba de mencionar, las actividades ilícitas con nuestros recursos naturales. Hay una realidad, hay mafias. En el pasado tenían muchísimo más poder que ahora, pero siguen existiendo mafias que se dedican a contrabandear, a extraer nuestros recursos minerales para robárselos, para llevárselos fuera del país, y además no queda ningún tipo de elemento de beneficio a la población venezolana. ¿Cómo se está combatiendo y cómo son las relaciones que desde el Ministerio se tiene, por ejemplo, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para lograr que este flagelo termine de eliminarse definitivamente? La estrategia planteada y que fue guía de nuestro presidente Nicolás Maduro, primero fue la creación del arco. Uh-huh. El arco minero del Orinoco, que abarca el norte del estado Bolívar. Eso fue lo primero que se plantea, de tener un área para el desarrollo de la minería. Luego se crea el ministerio y también se trabaja en conjunto con los mineros que hacen vida en esta zona. Porque hay que recordar que en esta zona no es que con el nombramiento del arco minero es que empieza la actividad minera en esta zona. No, hay actividad minera de más de 150 años realizándose sí. en esa área. Lo que nosotros estamos haciendo es recuperando la soberanía y haciendo una organización de toda la actividad minera que está presente dentro del arco minero. Además, en el pasado no hubo casi ningún control sobre esa actividad. Lamentablemente, ni en los tiempos... En el tiempo de la Cuarta República, uh-huh. ninguno. Y en los tiempos ya de la Revolución, vinimos haciendo acercamientos hacia la minería. Hay que recordar lo que fue la reconversión minera, que fue el desalojo de toda la minería ilegal dentro de nuestros parques nacionales y, sí. y en las principales cuencas que surten al Guri. Y a todo el sistema hidroeléctrico. Esos fueron los primeros acercamientos que fuimos realizando de la mano con el pueblo. Y ahora estamos afianzándonos con el tema del desarrollo de esta área estratégica, que es la área del arco minero. Y el 5 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro, aquí ven algunas áreas que están señaladas en esa zona, son áreas dedicadas exclusivamente al tema de la actividad minera y para la actividad minera para la pequeña minería. Eso ha generado que nosotros tengamos a la fecha, Morín, aquí le pongo en esta lámina, 292 alianzas estratégicas con los mineros. Ese pueblo minero que está todos los días trabajando ahí en el arco minero de Orinoco, que tiene generaciones trabajando el tema de minería, lo estamos reconociendo como minero, lo estamos formalizando, pasando de la informalidad a la formalidad, y estamos haciendo que con esas alianzas ellos, la producción que ellos obtengan de sus minas, sea entregada al Banco Central de Venezuela como establece la ley. Nuestra meta es llegar este año a más de a 500 alianzas. Ya llevamos 292, estamos seguros que vamos a cumplir y superar esa meta. Y que estas alianzas arrimen su producción al Banco Central de Venezuela. Debo irme a una pausa, ministro. Al regreso me gustaría conversáramos cómo se enfoca el desarrollo minero en Venezuela para salir de los elementos rentistas que ha generado la producción del petróleo en nuestro país, y cómo eliminar los riesgos de pasar de una economía que solo depende de la extracción de petróleo a una economía que solamente dependa de la extracción de minerales, y cómo se incorpora precisamente ese desarrollo minero ecológico en el funcionamiento del sistema económico planteado por el presidente de la República para este elemento de un nuevo comienzo, como lo ha llamado él, en el hecho de potenciar el resto de la economía en Venezuela. Vamos a una pausa y al regreso conversamos de eso.
Continúa con Amorín. Seguimos a las 7:25 minutos conversando con el ministro Víctor Cano. Ministro, dejábamos un tema planteado en el segmento anterior, tiene que ver, cómo afrontar los riesgos desde el ministerio y desde la política del Ejecutivo venezolano para no caer en los mismos errores de la dependencia de la renta petrolera, llevarlas a la renta de los minerales, no solamente quedarnos en ese punto. Y segundo, cómo se incorpora el desarrollo minero ecológico en el resto del desarrollo económico del país. No solamente tenemos ese reto, Amorín, también tenemos el reto de proteger nuestro ambiente. Sí. Dentro de lo que es el arco minero, porque hay muchas personas que no quieren defender el arco minero, dicen que no es la vía porque vamos a destruir el 10% del territorio nacional. Pero he escuchado cosas peores pero sí. Bueno, pero el tema es que estamos trabajando junto con el desarrollo económico de la minería, protegiendo el ambiente, lo social y la seguridad. La seguridad también atacando estas mafias. Son las cuatro líneas de estrategias que tenemos nosotros en el ministerio. Ahora, ¿cómo es el desarrollo económico? Bueno, es el motor minero se integra a los 15 motores de la agenda económica bolivariana y es partícipe de las necesidades de los restos de los motores. Desde el motor farmacéutico necesita de la minería. El motor de industrias necesita de la minería. El motor agroindustrial necesita de la minería. Necesita de los productos que son extraídos de la tierra para el desarrollo de estos motores. Y estamos trabajando integrados, por ejemplo, con Pequiven. Estamos trabajando para el desarrollo de todos los fosfatos para los fertilizantes que produce Pequiven, unas minas que están al sur del estado Táchira, que son unas minas muy, muy importantes para el desarrollo de estos fertilizantes necesarios para la industria agroalimenticia. Estamos trabajando, por ejemplo, con todo lo que es la CBG para el tema de los frentes de hierro, los nuevos frentes para la explotación de hierro, para la producción de aceros y todo lo necesario en la industria metalúrgica del país. Estamos trabajando con bauxita para todo lo que es la producción de aluminio. En fin, es un encadenamiento, lo que estamos viendo es la minería, es un encadenamiento productivo para el impulso del resto de los motores de la agenda económica bolivariana. En ese encadenamiento productivo, ¿cómo participan las empresas mixtas o el sector privado o parte de las empresas del Estado? Porque cuando uno piensa en minería, y le voy a dar una visión muy hollywoodense del asunto, porque además es lo que le han vendido históricamente a quienes somos, a quienes tenemos recursos minerales, es que la minería es un lingote de oro o un diamante que se meten en una bóveda o que simplemente se venden al exterior y ya. Pero ¿cómo pasa ese proceso del desarrollo minero en Venezuela en la incorporación de empresas mixtas, de empresas privadas, de empresas públicas para la activación o la reactivación o el impulso del aparato productivo en sectores que quizás en el pasado no tenían la potencia que existía, que existe hoy en día, porque simplemente se robaban nuestros minerales? Todos los minerales son necesarios para el desarrollo de la economía de cualquier país. O sea, si no tenemos una extracción de mineral adecuada, no podemos tener desarrollo de otras áreas productivas de la nación. El oro es necesario para el desarrollo de tecnología, por ejemplo. El coltán también. El tema de los diamantes es para el desarrollo necesario de industrialización para procesos de corte. No solamente es el diamante que se usa en las joyas, ¿no? Sino se usa también para procesos industriales. Por ejemplo, la industria del granito, que también es minería, necesita diamantes para hacer los hilos de corte de los perfiles para los topes de granito. Los grandes taladros. Los grandes taladros también necesitan ese tema de diamantes. El tema del hilo de corte de las láminas estas que tienen de granito, los topes de cocina, comúnmente como lo conocen las personas. Ese hilo de corte antes importaba, ahora no se importa. Se hace acá en Venezuela para la producción de los topes de granito y las baldosas que vienen de la industria no metálica de la minería. En fin, estamos dando esos pasos para no caer en el mismo esquema rentístico petrolero que solamente extraíamos el petróleo y lo vendemos afuera, sino que sea un encadenamiento productivo. ¿Cómo participa la empresa privada? Pues nosotros tenemos la posibilidad en el tema minero de tener empresas mixtas
con el sector privado o alianzas estratégicas. Una de las cosas que te quiero mostrar, por ejemplo, son las 40. Este es el arco minero, ¿verdad? Okay. Cada uno de estos puntos naranjas son alianzas estratégicas que tenemos para la producción del oro a través del proceso de lixiviación por cianuro. Esto es un encadenamiento productivo con el sector privado, porque cada una de esas plantas representa una inversión entre los 3 y 4 millones de dólares, que va a impulsar a todo el sector. Y adicional a esto, estamos eliminando una tecnología que es el uso de mercurio, aunque más adelante... Sí, vamos a hablar de eso en el último bloque. En el último bloque, pero aquí estamos eliminando el uso de mercurio con estas plantas. Cada una de esas plantas representa la no utilización de un kilo de mercurio al día. Y estamos recuperando el 90% o más de oro presente en lo que extraemos de la mina. ¿Esto es participación privada nacional e internacional? Ambas. Tiene de ambos. De te ambos lo pregunto porque normalmente uno cuando ve mayoría, a los le dicen que nadie quiere venir a invertir en Venezuela, sí, que hay inconformidad, que hay miedo, que no hay seguridad jurídica. De hecho, nuestra mina, la que dijimos en la que se vio en el video, ¿no? Uh-huh. Estamos certificando la cuarta mina del mundo. Es una empresa canadiense, no es, es una empresa extranjera que está participando con nosotros acá. La mayoría de estas plantas que están acá son capitales nacionales de venezolanos que creen en el país, creen en la economía del país y creen que es posible una reactivación del motor minero para la extracción acorde con el ambiente de este mineral estratégico. La generación de estas plantas va a incrementar la producción del oro y vamos a llegar a producir entre 40 y 45 toneladas al año solamente con estas plantas. Aparte de todo lo que estamos realizando, que es la gran minería, sí, que tarda un poco más de tiempo que estos sistemas de mediana minería. En definitiva, yo creo que Venezuela tiene todas las potencialidades en el sector minero y en los demás sectores, pero sobre todo en el sector minero, de salir de esta guerra económica, porque contamos con los recursos que nos dotó la naturaleza y contamos con personas que creen en este país, creen en el gobierno bolivariano y están invirtiendo para fortalecer la economía del país. Con el tema de los diamantes, ministro, Venezuela acaba de asistir a la reunión del sistema de certificación de proceso Kimberley. En este año 2018, Venezuela se había retirado en un momento de este proceso, se reincorpora, reorganiza ese tema y es aceptada nuevamente en el año 2016. ¿Cómo le ha ido a Venezuela en este proceso de certificación Kimberley con el tema de los diamantes, que además es un tema complejo a nivel mundial, desde los diamantes de sangre en el continente africano, que es un tema muy duro, hasta procesos que quizás en América Latina nunca han sido muy claros con la producción, con la extracción y venta de diamantes? Lo importante del proceso Kimberley, para que lo tenga nuestro pueblo claro, uh-huh, el proceso Kimberley básicamente es la certificación de tus, okay, diamantes, y que no vienen de zona de conflicto, no hay explotación del hombre por el hombre para extraer el mineral, no está trabajando niños en las minas. Que no hay procesos de esclavitud. Ni procesos destructivos, okay, del ambiente. Okay. Todo ese proceso hay que certificarlo y estamos en ese trabajo. Es un trabajo en conjunto con el Banco Central de Venezuela. Esto es anualmente se dan dos reuniones. Esta es la primera reunión del año 2018 y son procesos para ir revisando cómo van los avances en el tema de la producción, comercialización, producción, extracción y comercialización de ese diamante. Si no logramos esto, nuestros diamantes no tienen como el sello que los certifica como diamantes libres de conflicto, libres, lo que llamamos diamantes de sangre, lo que se llama diamantes de sangre. Y también podemos luchar contra la extracción ilegal de nuestro diamante. Porque los diamantes, geológicamente hablando, saben de dónde viene, tiene una marca, ¿no? Saben si hay un diamante fuera que se pueda comercializar en Europa, uh-huh, saben de dónde viene, por las características de los diamantes. Si llega un diamante de Venezuela que no esté certificado por el proceso Kimberley, automáticamente debería ser rechazado, claro, en ese proceso. Y así también evitamos el contrabando de nuestros diamantes en Venezuela, certificándonos a través de ese proceso Kimberley que integra a muchos países a nivel mundial. Fue un proceso que nació en Sudáfrica para trabajar el tema de la producción de diamante.
Antes de irnos a la pausa, le quiero consultar sobre esta primera fundición de oro realizada en el complejo industrial minero Domingo Cifontes. Es el primer resultado de esas 45 alianzas con las plantas de procesamiento de material de oro aurífero. ¿Este complejo minero estamos hablando de...? Este complejo minero exactamente está ubicado geográficamente acá, muy cerca del Callao. Okay. Es una de ese complejo que está ahí, son 16 plantas que inauguramos el pasado mayo y ya está dando los primeros resultados. Estas 45 alianzas, algunas están... apenas se firmaron en Expo Venezuela 2018, así que están comenzando su proceso de ingeniería de detalle y construcción. Otras ya están adelantadas y otras ya las inauguramos, las primeras 8 las inauguramos en mayo, el pasado mayo. Y este es el primer resultado de ese trabajo. Es decir, son los 4,4 kilos de oro producidos con la nueva tecnología sin utilización de mercurio y que va a ir aumentando o en crecimiento esa producción de oro en estas plantas. Con ese tema nos vamos a ir a la pausa, porque al regreso incorporamos a otro invitado. Se trata del ingeniero químico Luis Vázquez para hablar de estos nuevos procesos de extracción sin la utilización de mercurio. Recuerdo que en el programa anterior conversábamos sobre eso, en el programa que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, sobre la utilización de elementos como el mercurio en la extracción minera en Venezuela. Usted decía que bueno, que sí, que todavía se estaba utilizando, pero que íbamos en vía de la no utilización de estos procesos. De eso vamos a estar hablando a regreso. Ser cada vez más amigables con el tema de dejando la menor huella en el ambiente y la mayor huella en lo social. Así es lo que decimos. Vamos a una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Seguimos ya con la última parte de nuestro programa el día de hoy. Se incorpora como invitado, ahorita a las 7:43 minutos, el ingeniero químico Luis Vázquez, científico del Centro Nacional de Tecnología Química. Y se queda con nosotros el ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano. El tema para este bloque tiene que ver con los desarrollos, el proceso ecoamigable para la extracción mineral. Reitero lo que decía antes de irnos a la pausa. Recuerdo que en el programa anterior ya se... la utilización, por ejemplo, de elementos como el mercurio para la extracción de oro. ¿Cómo vamos en ese proceso? ¿Cómo vamos en ese desarrollo de ir eliminando productos tan dañinos como el mercurio, Luis, para la extracción de minerales? Bueno, yo empezaría con exponer cuál es el problema que hay con el mercurio. Okay. A ver, el mercurio tiene un problema que es la bioacumulación y la biomagnificación. Bioacumulación quiere decir que cada vez que alguien consume un poquito de mercurio, ese se va acumulando en el organismo, esa es la bioacumulación. Y eso también ocurre con otras especies, con animales más pequeños, que van consumiendo el mercurio, se va acumulando como metilmercurio, que es la forma más nociva de mercurio, y causa una enfermedad que se llama la enfermedad de Minamata, que es una enfermedad bastante terrible, es una enfermedad que ataca el sistema neurológico, causa temblores, estremecimientos y finalmente lleva a la muerte. Y también el problema con el mercurio es que además de bioacumulación tiene la biomagnificación, que es que se va arrastrando por toda la cadena trófica. Un pez pequeño come mercurio, otro pez más grande se lo come y se va acumulando en esos organismos y finalmente llega a nosotros que estamos en la cima de la cadena trófica y somos los contaminados. En el Callao existe una situación grave de contaminación mercurial histórica. Ahí se está extrayendo oro con mercurio desde hace más de 100 años. Esa es la situación que llega a revertir el arco minero. El arco minero intenta controlar esa situación desde el punto de vista ecológico. El mercurio que se genera en esa zona está afectando incluso a los niños, que los niños se supone que no están expuestos a mercurio porque no están trabajando en las minerías. Sin embargo, en las zonas cercanas a los hornos, a los molinos, que es donde se extrae el oro, ahí hay una alta contaminación mercurial. ¿Cuál sería entonces la alternativa? La primera alternativa es la utilización de cianuro, las plantas de cianuración. El cianuro es altamente tóxico. Eso le iba a preguntar, cuando uno escucha cianuro, también se alarma, ¿no? Se alarma. Pero de mercurio a cianuro. De mercurio a cianuro es sorprendente, pero ahí hay unas ventajas relativas y unas bastante prácticas e inmediatas.
Yo creo que todo tiene que hacerse por pasos y por etapas. Primero hay que sustituir completamente el mercurio porque ese es el problema que hay ya en lo inmediato. Y bueno, la alternativa más rentable económicamente y la que se utiliza a nivel mundial es la utilización de plantas de cianuración. Algunos se asusta con el cianuro, pero resulta que nada más el 20% de la utilización de la producción de cianuro mundial se destina a la minería. De hecho, es el 18%, para ser más preciso. El cianuro se utiliza en muchos otros procesos, en procesos que tienen que ver con químicos orgánicos, con pinturas, con textiles. Entonces está en contacto con todos nuestros procesos químicos. Entonces ahí hay que primero tranquilizarse un poco con el tema del cianuro. ¿Cuál es el problema con el cianuro? Si ocurre un derrame, que han ocurrido en otras regiones, en una minera aurífera, Aurul se llamaba, en Rumania en 2000 hubo un derrame bastante grave que afectó el río Danubio, causó bastantes muertes de animales. Eso no puede ocurrir aquí. Entonces, parte del compromiso con el arco minero es tener el control de esas empresas que están viniendo a hacer aquí la explotación minera. Poder chequear esos tanques de cianuración, garantizar que ahí no ocurra ningún derrame. Eso es fundamental. Si no se tiene ese control, estamos en la situación de colonización que siempre ha existido en torno a la minería. La minería hay que decolonizarla. Eso es un trabajo que el ministerio está haciendo pasos en ese sentido. Cuando uno busca información, Luis, sobre el tema de la utilización de mercurio, casi siempre la razón o la excusa, depende cómo se quiera ver, que dan las grandes corporaciones de extracción de oro, por ejemplo en Estados Unidos, que hay muchos documentales al respecto, es que el mercurio es mucho más barato, es mucho más práctico y es mucho más sencillo para la extracción del oro. ¿Esto es realmente así? Es decir, ¿las otras técnicas son mucho más costosas o es simplemente un tema de costumbre y de...? Es un tema de costumbre, es un tema de una cultura que hay que deponer la utilización de mercurio. O sea, la utilización de cianuro, de hecho, es más rentable incluso que la de mercurio, es la que se está empezando a utilizar industrialmente. Sin embargo, era una tecnología de los años 40, 50, uh-huh. O sea, es una tecnología que se usaba en el mundo. De la época de la fiebre del oro. El tema de mercurio. Lo que pasa es una tecnología obsoleta. Exactamente. Primero, porque tú utilizando el mercurio solo recuperas, en el mejor de los casos, el 40% del oro presente en el material que estás extrayendo de la mina. Entonces, estás dejando de extraer 60% del oro. Y entonces es poco eficiente. Mientras que las plantas de cianuración alcanzan 90, 95% de la recuperación del oro presente en el material que estás haciendo. Entonces, ya hay solamente con el tema productivo hay una diferencia tecnológica. Entonces, puede ser que el mercurio sea mucho más barato utilizarlo y es mucho más económico para la gente, no tiene que tener una planta para hacer la extracción, pero es ineficiente y es contaminante altamente, por lo que les explicaba, porque el cianuro, podemos tener derrames, pudiera generarse un problema, una emergencia, algo industrial que pueda suceder, pero tiene una ventaja, que el cianuro se degrada en el ambiente muy rápido. Puede tener una afectación en un puntual, pero se degrada en el ambiente rápidamente. Es decir, por ejemplo, no permanecería el tiempo que permanece el mercurio llega el agua y se apropia, por ejemplo, de las cuencas hidrográficas, que es un tema gravísimo. Exactamente. Lamentablemente, el mercurio permanece años sí. en el ambiente y hay que hacer el proceso de, primero, la eliminación de la utilización de mercurio y después proceso de remediación ambiental de esas arenas que tenemos procesadas con mercurio en el arco. Quizás alguna pequeña empresa pueda decir, bueno, para las grandes empresas de extracción minera puede ser un elemento el cianuro accesible que puedan colocar que puedan ser utilizados para la sustitución del mercurio. Ahora, la pequeña empresa, ¿cómo accede a esos elementos? Entendiendo, según lo que explican, es un tema más costoso que el mercurio. Es decir, más allá de la costumbre, la pequeña empresa que extrae oro, de la que nos mostraba allí ministro, puede decir, bueno, pero para mí sigue siendo más fácil la utilización del mercurio. Es un encadenamiento productivo. O sea, la pequeña medida la estamos organizando, ¿verdad? Y ellos van a extraer el material primario que deben arrimar a estas plantas de cianuración, que necesitan una inversión mayor. A lo mejor el pequeño minero no tiene la capacidad para invertir y generar esta planta. Sin embargo, de estas 45 plantas, 6 son de pequeña minería. De pequeños mineros que se organizaron y montaron, están montando su planta ellos mismos. Porque la base de todo esto, Amorín, es la organización del pueblo. Sin la organización del pueblo, y sobre todo del pueblo minero, no hubiésemos logrado todo esto que estamos realizando. Ahora,
es el encadenamiento productivo, es que nosotros tenemos esa alianza con los pequeños mineros y ellos van a arrimar su material primario a las plantas. Les es mucho más rentable porque del mismo esfuerzo que hacen en sacar el material, obtienen 90 o 95% del oro. Entonces les es más rentable. Claro. Y no tienen el problema de la contaminación de mercurio, que bueno, lamentablemente se afecta a ellos mismos, sus familiares y personas, como decía Luis, personas que no están expuestas. Sobre todo el tema de las personas que no trabajan directamente en la mina, están expuestas también a la contaminación por mercurio. Luis, en ese proceso, ¿por qué es importante? Quizás voy a sonar reiterativo en el tema, pero mucha gente no entiende lo peligroso que puede ser el mercurio dentro de la extracción minera, sobre todo para las comunidades que conviven allí y que además llevan conviviendo y viviendo de la extracción minera muchísimos años en Venezuela y en el mundo. Y además, si hay ejemplos prácticos que la gente pueda agarrar, y bueno, quiero ver cómo es el tema de la cianuración. ¿Cianuración o cianurización? Cianurización. Cianurización, para no equivocarme. Del proceso de cianurización, que la gente puede decir, bueno, no conozco bien el tema, déjame entrar a una página web, déjame buscar otros elementos, a ver cómo ha ido avanzando con ejemplos prácticos en otras partes del planeta. Ok, lo primero es que, a ver, eso hay que hacer mucho énfasis, el mercurio es terrible, tiene demasiada permanencia por la bioacumulación, la biomagnificación, es a lo que ya explicamos anteriormente, uh-huh. y que causa, una vez convertido en metilmercurio, la enfermedad de Minamata. Unas investigaciones que estaban haciendo unos científicos de la UCB en torno a la contaminación mercurial arrojó que los niños tenían niveles de mercurio superiores a los permitidos para adultos. Ni siquiera existen niveles permisivos para niños contaminados con mercurio porque se supone que no tienen que estar expuestos. Claro. Y los niños en el Callao tenían niveles mayores que los permisivos para adultos. Niños que no están trabajando directamente con la minería. Eso mismo se encontraba en las escuelas. Otros investigadores encontraron en las especies más grandes, el pavón, altos niveles de mercurio, en las especies superiores en los ríos, los que están en la parte superior de la cadena trófica, con altos niveles de mercurio preocupantes, niveles de mercurio, o sea, si vas para allá, no comas peces, no comas pescado, claro, porque te vas a contaminar con mercurio y lo vas a ir acumulando y vas a desarrollar la enfermedad de Minamata. Las alternativas a eso, la lixiviación con cianuro, pero también desde el CNTQ, porque nos solicitó los compañeros del Ministerio de Minería Ecológica, estamos desarrollando investigaciones para otras alternativas, más allá del cianuro inclusive, y más allá del mercurio, alternativas para la pequeña minería, alternativas que puedan dar respuesta a la gran minería, que pueden ser como lixiviantes, como utilizar tiouria, tiocianato, tiosulfato, la lixiviación con bacterias. Todas estas son alternativas que, si bien son un poco menos rentables en lo económico, ahí hay que poner en la balanza entonces qué es lo más importante, lo ecológico o lo económico. Y yo creo que es un juego que hay que mantener, con lo económico, lo ecológico, lo social, lo soberano, porque también el tema de la comunidad es un tema de soberanía, de recuperar toda esa zona. Y eso es lo que hay que poner sobre el tapete. Alternativas para la pequeña minería, existe la utilización de bórax, existe la utilización de otro tipo de herramientas, la flotación espumante, hay pequeños equipos que pueden servir para la pequeña minería que no implican la utilización de mercurio ni de cianuro y que sí que pueden dar respuestas de verdad económicas a la población minera. ¿Ejemplos prácticos en otros países que la gente pueda buscar información? Bueno, nosotros estamos levantando esa información para ponerla a disposición de todos los mineros y la comunidad minera, que está bastante organizada en este tema. O sea, el minero ha sido muy criminalizado y realmente sí, es la víctima un poco de toda esta situación. O sea, es una situación histórica de explotación y de coloniaje que hay que decolonizar. Bueno, yo ponía en el segmento anterior la visión muy hollywoodense de la minería, que es el diamante y el lingote de oro ya. Y con el tema del minero también, ahí, como dice Luis, hay una visión con un estigma gigantesco. Es decir, sí, minero es igual a depredador del a alguien que destruye el ambiente, es un monstruo, sí, es así. Y si bien no se puede idealizar, no se puede criminalizar al minero. Y de verdad los mineros están dispuestos a deponer la utilización de mercurio, pero hay que darle las alternativas tecnológicas, hay que acercarle todo eso, y bueno, ese es el trabajo que se está haciendo desde el CNTQ, desde el Ministerio, desde diferentes instancias que están todos comprometidos en revertir una situación que es un problema que existe, que está allí. Me quedan un par de minutos solamente. Primero, para Luis Vázquez, un mensaje a todos aquellos que se están acercando al proceso minero y a los que ya están, que
pues quizás con por un tema de comodidad, de costumbre, de no acercamiento a las nuevas técnicas, siguen utilizando mercurio. Bueno, lo primero, si están utilizando mercurio, que empiecen a utilizar un dispositivo que se llama la retorta, que es para evitar inhalar esos vapores. O sea, si vas a seguir usando mercurio, por lo menos no los emites a la atmósfera. Eso es como un primer paso. Lo segundo, deja de usar mercurio, que te estás afectando tú, estás afectando a tus niños, estás afectando a toda la comunidad, a los animales, a tu entorno. Y bueno, en el ministerio busquen el apoyo, se están buscando las alternativas tecnológicas para dar respuesta a las necesidades de extracción minera más amigables con el ambiente. Ministro, su mensaje tanto al sector minero como a la población venezolana. Lo principal es que todo lo que hemos logrado es gracias también a la organización del pueblo minero. Sin la organización de ellos hubiese sido imposible lograr estas metas, alcanzar estas metas que estamos mostrando el día de hoy y las que debemos tener al futuro. Al pueblo de Venezuela le decimos que, bueno, esto es un, como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, es un nuevo comienzo, un nuevo arranque de una nueva política también económica para enfrentar esta guerra económica que estamos sometidos a diario y que cuenten con la minería, sobre todo para el reimpulso de la economía venezolana, preservando el ambiente y garantizando el bienestar social de todos los venezolanos. De verdad, muchísimas gracias, ministro. Un placer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Nosotros ya nos despedimos por la noche de hoy, como siempre, recordándote que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente trabajadora, que las minorías, esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Nos vemos el próximo lunes. Chao, se les quiere.